cerrándose la tarde, señores, aquí en Monteagudo se viene la última carrera del programa. Señores, ya están los participantes en la pista. Viene ya cerrándose la tarde aquí en el noroeste del país, mientras que la rastra está alisando la pista. Ahí está toda la gente que vino acá hoy. Recuerden que hoy a las 1, a las 2 no había nadie. A las 4 de la tarde se llenó. Y ahí está, señores, la concurrencia aquí en Monteagudo, señores. La programación que estuvimos toda la tarde aquí acompañando a los organizadores. Y por supuesto a Ara Paladino Junior y Lara Abuelo Aguirre. Pero bueno, un espectáculo, señores. Dos potrillos que prometen en el futuro. Pero bueno, ya se viene la polla enorme el año que viene. Señores, esta última carrera. Cinta Negra, la número uno, y Sablero, el número dos. Son los dos participantes que van a estar corriendo. 300 metros. Vamos allá antes que oscurezca, porque si podemos grabarlo y que se vea por lo menos algo nítido esta carrera. Esta cinta negra, señores, de Santa Rosa aquí en Tucumán, la representante de Santa Rosa Tucumán, señores. Ahí tenemos en pantalla cinta negra, la yegua. Ahí tenemos la presencia de Sabalero, señores. Este sería el clásico interprovincial porque es de Catamarca, de Los Altos. Dice que lo cuidan un poquito antes, en Ovanta, por ahí. Pero es de Catamarca. Ahí está, señores. Sería un clásico interprovincial. Ahí está Sabalero, señores. En la pista ya, la última carrera, la última prueba que vamos a estar grabando nosotros aquí en Monteagudo, en el norte oeste del país. Aquí le quiero agradecer muchísimo a toda la gente de los tucumanos que me han recibido demasiado bien. Anoche estuvimos comiendo empanadas, señores, en el festival de Chimoca. Así que muy contentos, señores, de poder volver a nuestros pagos con la alegría que hemos disfrutado muchísimo aquí en Tucumán. Ahí están los saludos de la gente que hace mención, que son seguramente de acá de Tucumán. Saludan a las cámaras de Esquina Tour. Señores, de esta forma nosotros vamos a grabar la última carrera. Vamos a ver cómo salen, cómo llegan al disco. 300 metros es la distancia. Ya están los partidores, señores, para estas últimas pruebas. De derecha a izquierda, cinta negra, y por afuera, Sabalero. Pasado otra carrera accidentada. Carrera accidentada.
sí, entrada, señores. Algo le pasó a la yegua, pero bueno, ganó Sabalero. No sé si se lastimó o algo pasó. Ahí está el festejo de la gente, bueno. Ahí está Lara. Ahí está toda la gente que vino. Bueno, señores, es el festejo de los catamarqueños, señores. La gente de Catamarca. Bueno, señores, de esta forma nos despedimos a ustedes. Espero que lo hayan pasado bien. Como nosotros, ahí está, señores, Sabalero se va, dice que esta carrera se termina como él lo ha dicho aquí en el disco. Las carreras se terminan en el disco. El que pasó primero fue Sabalero, pero ahí está, señores, la gente de Catamarca, un gran abrazo para ellos. 70. ¡Sábalero! ¿Qué dice? Por música. Impresionante el festejo. Pedrito, bueno, felicitaciones porque cerraste un programa muy especial aquí en Monteagudo, haciendo el cierre de oro, ¿no? Y llevando la alegría a mucha gente de Catamarca. Sí, buenas tardes, Tiki, ¿cómo le va? Un gusto que me haga la nota. Sí, gracias a la Virgen, por ganar. Me ha dado bien. ¿Cómo fue la suelta cuando viste que la yegua se quedó? Bueno, quedaba tranquilo, te fuiste, ¿no? Sí, bueno, largamos ahí entretenidos los dos. Y ahí el movimiento le hago yo y parece que tenía una lesión o algo. Dios quiere que esté bien, el caballo, el otro chico. Bueno, me puede ganar bien, como se ve para allá. Siempre que te acompaña la familia, ¿no? Sí, gracias a Dios, la Virgen. Siempre me acompaña mi señor, mi hijo, papá y mi mamá siempre están. Bueno, en nombre mío, en nombre de Esquina Tour, le mando un gran abrazo a toda la familia, a toda la gente de Catamarca, a todos tus seguidores, así que felicitaciones y buen regreso a casa. Muchísimas gracias, Ricky. Déjame agradecerle al patrón, a Cristian, que es el que banca todo, así que muchas gracias de toda la parte. Bueno, ahí está, señores. Gracias. De esta forma, con la nota de Pedrito, finalizamos.